A ver. Oh, se quemó oh, no mejor te voy a enseñar cómo reciclar estas lámparas ¿eh? así nunca más tenés que tirarlas cuando se queman hoy te voy a enseñar cómo podés adaptarlas y utilizarlas como linterna, como lámpara en el, en el campo o en la pieza o cuando te cortan la luz. Si te interesa, quédate a ver el video. tenemos las lámparas típicas ¿eh? que venden en el mercado las nuevas lámparas a LED sí de varios modelos vienen digamos varias formas sí hay algunas que van a ver que son re sencillas abrirlo o sea con, con simplemente con hacer un poco de presión o enroscar van a ver que van a poder extraer y ver la placa principal dentro de las lámparas bajo consumo bueno hay hay varias líneas sí hay una línea económica como es esta que simplemente, si ustedes miran o lo ven, ¿qué es lo que van a encontrar? Bueno, van a encontrar que esto que ven acá, que es amarillitos es así, estos es amarillitos que está acá, eh, son los LED. Estos LED son muy especial. Ahora después les voy, a, les voy a contar cómo es el circuito de este tipo de lámparas. Lo que van a encontrar en este tipo de lámparas que son más económicas, si ¿sí? una cantidad determinada de LED. Esa cantidad determinada de LED va a depender principalmente. De la potencia de la misma, ¿sí? esta lámpara, por ejemplo, es de 7 watts, ¿eh? 220 volts. Entonces, tiene un total, si yo cuento, tiene un total de 14 LEDs, ¿eh? con una potencia determinada. ¿Qué más van a encontrar? Van a encontrar esto que está acá, que es 4 dioditos, que es un puente rectificador, ¿eh? que transforma. Recuerden que la línea en su casa es de 220 volts, 50 Hz. ¿Qué quiere decir? Que tiene alterna. ¿Qué es lo que va a hacer este, este puente de diodo? Lo va a transformar en continuo. ¿Qué más tiene? Si uno desarma, bueno, hay dos cables que vienen simplemente del fondo y van a encontrar dos capacitores, ¿sí? Un capacitor de poliéster ¿eh? eh, cuya función, bueno, eh, es también bajar la tensión. Después les voy a explicar cuando les muestre el circuito cómo funciona, es bastante sencillo. Un capacitor, que en este caso está hinchado, ¿eh? está, está roto. Eh, en, los próximos, en el próximo video les voy a enseñar a repararla. ¿sí? Hoy lo que voy a enseñarles cómo, cómo modificarlas y cómo hacer una luz de emergencia. O una luz para salir al exterior. Si uno va de campamento, o una luz para, para la pieza. Si yo quiero leer, quiero aumentar. Algo con... O si cortan la luz, un sistema de luz tipo de emergencia, sí, entonces no las tiren, ¿eh? porque esto todo, todo sirve de esto, sí. Hoy lo que vamos a hacer es, es simplemente esto. Sí, después en el próximo video les voy a enseñar a reparar las lámparas a LED. ¿eh? Bueno, ¿qué más tiene? Bueno, tiene un conjunto de resistencias que están acá, que son de montaje superficial y nada más. ¿eh? Este tipo de lámpara china, bastante económica, tiene esto. Hay algunas un poco más elaboradas, sí, que vienen, si uno presta atención. ¿eh? tiene también todo un conjunto de LED pero tiene acá una especie de, de enganches ¿eh? enganches que si uno saca este enganche ¿eh? lo extrae va a encontrar en su interior una fuente si ¿sí? una fuentecita ¿eh? es una fuente switch una fuente conmutada que lo que hace es reducir la tensión de los 220 voltios y transformarlo también en continuo así este tipo de lámparas son de mejor calidad que estas que no trae esta fuente Fallan igual, porque después les voy a contar que en realidad lo que falla principalmente de estas lámparas no son quizás la fuente de alimentación, sino son los, los LED. ¿eh? Pero bueno, eh, para el caso nuestro, yo lo, lo que les aconsejo en toda esta etapa de reciclaje, nunca tiren los componentes, ¿sí? Hoy vamos a desarmarlo y todos los componentes los guardamos porque nos van a servir para, para futuros proyectos, ¿sí? Entonces, ven, para este caso lo mismo, tiene un, un total, bueno, obviamente menor cantidad... De LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 LED tiene, ¿sí? Esta lámpara tiene una potencia, según el fabricante, de 12 watts. ¿sí? Pero bueno, hay que ver los LED, eh, qué potencia emiten cada uno. Y les voy a mostrar lo que principal van a ver. Bueno, no sé si alcanzan a verlo. ¿sí? ¿Ven este LED que está acá, que está más negrito? Bueno, este LED seguramente está quemado. ¿sí? O después yo les voy a enseñar cómo, cómo se revisa esto. Entonces lo que vamos a hacer... Una vez que desarmamos, ¿eh? si no saben cómo desarmarlo, bueno, esto es sencillo, ¿sí? Este tipo de lámparas que se roscas se, se, es bastante fácil. Para el caso de las lámparas que viene pegado, ¿sí? Como de algunas marcas como esto, que si uno intenta sacarlo, viene pegado. Todo aquello que venga pegado, lo más aconsejable es con calor, darle calor. ¿Qué cosa? Si no tengo en casa, puedo, digamos, con un secador de pelo, yo puedo darle todo alrededor hasta que el pegamento, que es una silicona que tiene adentro, eh, se haga más blandita. ¿sí? So, yo puedo agarrar eh, algún tipo de, de... Bueno, esto es una, una pistola de calor, pero yo lo que voy a hacer es darle calor todo alrededor. ¿sí? Con mucho cuidado, porque para, obviamente para no quemarme, le van dando hasta... lograr que el material interno que tiene la la, la, la silicona afloje ¿eh? vuelvo a insistir si no tienen un, 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 una pistola de calor como esta tranquilamente lo pueden hacer con con, con un secador de pelo sí entonces una vez que, que está en esto con algún cúter algún cuchillito con mucho cuidado ¿eh? lo que van a hacer es despegarlo es una técnica para despegar todo aquello que viene pegado. Hoy por hoy vienen muchas fuentes pegadas, ¿sí? Entonces van a introducir, digamos, en el interior. Van a hacer un poquito de fuerza. Y van a ir despegando. ¿eh? Con mucho cuidado de no quemarse. Porque estas lámparas, obviamente, una vez que, que le damos mucho calor. Inclusive con el secador de pelo. ¿eh? Es mucho mejor. Porque a veces las pistolas de calor dan mucho, mucho calor. Uno no se da cuenta. Y se terminan deformando las lámparas. ¿sí? Entonces, bueno, ven ahí cómo se despega. Y ahí se despega y tiene el circuito interno. ¿eh? O sea, tiene la tapita, ¡pac! le sacan la tapita, después la pueden volver a pegar. ¿sí? Y en el interior lo que van a encontrar, no sé si van a ver, esta silicona que está acá, la tienen que extraer toda. ¿sí? Sacando toda esa silicona, lo que van a hacer es poder sacar esta plaquetita que está así. Cuando, cuando saquen esta plaquetita, ¿eh? como está así, se van a encontrar en el interior con una fuente. Lo que van a hacer es sacar esta fuente, cortarla y dejarlo así, porque todo esto no lo vamos a usar nosotros. Entonces, si tenemos el caso de esto, eh, lo, que, lo que hacemos es cortar, eh, cortar los cables. Entonces vamos a cortar estos cables. Y una vez que tenemos así, lo que podemos hacer es probar los LED. Uno diría, bueno, se pueden probar con un tester. Hay veces que los tester... Sí, para medir con un tester, recuerden que lo tienen que poner en diodo y uno va a ir buscando y midiendo con cuidado a ver si están bien. ¿sí? Si ven que no, no mide para un lado, pueden mover para el otro. ¿sí? Van, invierte y ven, no sé si alcanzan a ver que el LED, inclusive ven que prende. ¿Mm? Quiere decir que ese LED está bien. Puedo ir probando con todos los LEDs. ¿eh? Entonces, mi consejo es que midan y busquen los LEDs los LED que están defectuosos. Si ustedes no tienen un tester para hacer esta, esta experiencia, lo que pueden hacer es que es una pilita. Si yo puedo tomar un, un conjunto de pilas que está acá. Y con ese mismo conjunto de pilas también puedo hacer la prueba. ¿eh? Puedo ir midiendo. Si veo que no prende a un lado, inviertan. Recuerdan que son diodos LED y que tiene una polaridad sí si veo que prende ahí están ¿Ven? ese anda bien este anda este anda ¿eh? este anda entonces uno va viendo los leds que no andan sí es muy... bueno a continuación lo que vamos a hacer es sacar los componentes que no vamos a usar mi consejo es que los guarden para futuros proyectos sí y una vez que identificamos el LED que está quemado, bueno, yo lo voy a marcar porque sé que no lo voy a usar, lo voy a, lo voy a extraer. Yo les voy a mostrar ahora el circuito, vean el circuito y, y les explico cómo funciona. Bueno, vamos a, a continuar, bueno, les voy a mostrar cómo es internamente, o sea, cómo funciona o cómo, cómo es eléctricamente, ¿sí? Eh, la idea es que más o menos conozcan como para que vean lo que vamos a hacer, ¿sí? Dentro de estas lámparas... Eh, chinas, lo que vamos a encontrar es normalmente, ¿sí? en este caso tiene 14 LED, ¿sí? los, los LEDs están todos en serie. Para que ustedes tengan una idea, el LED típico que tiene eh, las lámparas de bajo consumo, que es un, un LED de montaje superficial, ¿sí? se alimenta ese LED, ¿eh? que es, usted lo van a ver que es cuadradito con, con, con dos sectores dos donde se suelda se alimenta con una tensión de aproximadamente 3 volt, Sí. ¿Y cuál es la corriente que consume nominal? Más o menos 150 mA. ¿eh? Entonces, son los datos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de armar un circuito como este. ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, es una, es una fuente, los LEDs se alimentan con continuo, por lo tanto tiene una rectificación acá, ¿sí? que lo que hace es transformar la alterna en continuo, así, con un filtrado. Esto que ven acá, que es un capacitor de poliéster, ¿sí? lo que hace es bajar la tensión. Si les interesa que les explique el funcionamiento de esto, díganmelo abajo, coméntelo abajo y lo, lo hago una explicación en, futuras, en la futura vez que les explique cómo reparar este tipo de lámparas. ¿sí? Pero bueno, créanme que esto lo que hace es bajar la tensión. ¿eh? Aproximadamente, si uno midiera acá con el tester, ¿sí? va a tener alrededor error de 40V, ¿sí? que es la tensión para alimentar todos estos LED Nosotros lo que vamos a hacer. Vamos a tomar 6 LED que estén bien. ¿eh? Podríamos hacerlo con todos los LEDs, sí, podemos hacerlo como yo lo mostré. Se puede hacer con todos los LEDs. El problema es que el consumo es muy elevado porque si yo pongo todos los LEDs en paralelo y tengo 10 LEDs por ejemplo en paralelo, sí, voy a tener un amper y pico, un amper y medio de corriente, lo cual un power powerband me duraría una o dos horas y más de eso no va a no ser que sea muy grande. Entonces, lo ideal es no excedernos y no, no excedernos más de 600, 700 miliamperes, como para poder alimentarlo a través de, 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 una, de una batería del tipo de, de, de esas de carga de teléfonos celulares, sí. Entonces, en este circuito lo que vamos a hacer es tomar ¿eh? primero identificar los leds que están quemados, como, como les mostré, sí, y segundo lo que vamos a hacer en nuestra plaquita es cortar. O sea, si yo tengo mi placa, sí, donde están dispuestos los LED, sí. Voy a dejar, vamos a suponer que dejemos 6 LED. Elegí 6 LED al azar. Vamos a suponer que eligiera los LED así. Recuerda que están, uno de los mira, están todos en serie. Por eso lo que tenemos que hacer es cortarlos. ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es cortarlos y dejarlos aislados totalmente. Y qué voy a hacer? Voy a unir, por ejemplo, si yo veo que este es el positivo, porque yo puse mi pilita y vi que es el positivo, y acá tengo el positivo, acá tengo positivo, acá tengo positivo, acá tengo positivo, y acá tengo el positivo, lo que voy a hacer es unir todos los positivos. ¿eh? Voy a soldar algún un cablecito uniendo todos los positivos. ¿eh? Y de ahí está. Ahí uní todos los positivos. ¿eh? Y luego voy a hacer lo mismo con todos los negativos. Voy a unir, yo acá tengo los negativos. Lo que voy a hacer es unir todos los negativos. ¿eh? Acá tengo el otro. ¿sí? Acá tengo el otro. ¿Correcto? Y este que me falta, me falta uno, me parece. No. Ah, eh, están todos. Bueno, ahí están todos los negativos. Entonces... Una vez que tengo unido todos los negativos y todos los positivos, están estos LED que estaban en serie originalmente, estos LED que habían estado todos en serie. O sea, tenía una configuración así. Yo lo que hice es ponerlo ahora todos en paralelo. Todos estos, estos dios LED, todos en paralelo. O sea, los, los seis van a estar todos en paralelo. ¿Por qué los pongo en paralelo? Porque yo sé que se alimentan con 3 volts. ¿Y qué van a hacer? Van a colocar una resistencia. Si yo el valor que les calculé es aproximadamente 10 ohm, una resistencia de 10 ohm, ustedes van a poder alimentar acá con los 5 volts ¿eh? de, de la batería del, 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 del USB y van a aprender todos estos leds. Como lo hacen, bueno, hacen un agujerito de la plaquetita por donde van a sacar el cable y van a colocar el cable con una resistencia de 10 ohm a uno de los polos y el otro cable va a ir directamente soldado al negativo, ¿sí? Entonces, de esta manera, logramos tener una lámpara así de camping, una, una lámpara de emergencia por cuando cortan la luz, simplemente alimentando con una entrada USB. Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar con, con el problema Bueno, espero que entendieran cómo, cómo es el funcionamiento del, de la lámpara, pero es bastante sencillo. Entonces lo que vamos a hacer en este paso es extraer los componentes que no nos sirven. Vieron que en el circuito que ahí les mostraba en el pizarrón, sí, tenemos cuatro diodos rectificadores que son estos que están acá. ¿sí? Estos son diodos ¿eh? de montaje superficial. Entonces lo que vamos a hacer es extraerlos. ¿eh? Los vamos a calentar un poquito con un soldador. También se podría hacer con la pistola de calor, pero... Es medio peligroso porque uno arranca de todos los componentes. Entonces, lo que uno va haciendo es sacando aquellos componentes que no lo vamos a usar. ¿eh? No lo vamos a usar, por lo menos para este proyecto, si sí los vamos a guardar. ¿eh? Vamos a guardar todos estos componentes que nos sirven para hacer circuitos futuros. ¿eh? Hoy todo no, no se descarta. Este, este LED que está acá lo voy a sacar porque yo sé que está quemado. Lo medí. ¿eh? Vieron que. Que lo probamos con 5 Si un elemento no sale muy bien, lo que es aconsejable siempre es agregarle un poco de estaño. Si ¿sí? yo le voy a agregar un poquito de estaño, porque a veces el estaño que tiene está viejo, entonces cuesta ¿eh? sacarlo. Entonces a, a veces es conveniente poner un poco de estaño nuevo para poder sacarlo. ¿sí? Y bueno, y ahí despegarlo. ¿Mm? Ya está. Ese LED no, no me sirve. ¿sí? sí, y lo que vamos a hacer ahora, con mucho cuidado, vamos a, a, a separar los LEDs. Fíjense no sé si se alcanza a ver la placa, pero cada LED eh, está conectado en serie con el otro y así sucesivamente. La idea es separarlo, o sea, la idea es cortar las pistas eh, y dejar los LEDs separados. Entonces ahora vamos a cortar las pistas. Bueno, yo para hacer los cortes pueden hacerlo de dos maneras. Una posibilidad sería cortarlos con, con un cúter o con algo si sí, filoso entre uno y el otro, o sea, yo podría hacer un corte con mucho cuidado, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para aislar este LED de este LED. Una posibilidad esta y la otra es hacerlo con algún tornillo de ese tipo. vez que terminamos lo, lo adecuado sería probar que no hay conducción digamos que las pistas están totalmente cortadas si ¿sí? para lo cual digamos podemos tomar un tester y medir si hay conducción ¿eh? si, si conducen las pistas las cortamos bien ¿eh? o conduce entonces uno podemos ir midiendo y vemos que están totalmente no hay unión entre led y led lo cual indica que las pistas están bien cortadas bueno y vamos a hacer así y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a limpiar un poquito y vamos a soldar en todos los leds en paralelo ¿eh? la idea es que por ejemplo este led que está acá sí va a estar en paralelo con este led sí Fíjense, yo voy a soldar de este, de este acá, no lo sueldo acá, sino que lo sueldo acá. De acá lo voy a soldar acá. De acá voy a soldar acá. De acá voy a soldar así. Y así voy a poner todos los LEDs en paralelo. Como muestro en, el, en la imagen que en el pizarrón. Bueno, acá tenemos la placa, como les había contado, ¿sí? donde lo que hice fue simplemente... Eh, Tomar 6 LED, eh, los otros LED los eliminé. Y los puse en paralelo. Eh, Unir, fíjense, todos los negativos los uní juntos. ¿sí? Y todos los positivos juntos. ¿sí? Que le soldé una resistencia de 10 ohm. Porque, como lo expliqué antes, cada LED se alimenta con una tensión de 3 volts. Y en el, el USB la tensión que entrega son 5 volts. Entonces la idea es limitar un poco la corriente, que se produzca una caída de tensión. Y tener. 5V acá y 2V de este lado. ¿sí? Entonces, una vez que tengo armado esto, eh, pueden jugar con el valor de la resistencia. Pueden poner valores de resistencia. Si le, la intensidad es, es muy fuerte, pueden subir el valor de la resistencia y tener un valor de potencia diferente. ¿eh? Recuerden que ca cada LED de esto se alimenta con 2V y consume aproximadamente 150mA. ¿eh? Es algo que tienen que tener en cuenta. Por eso no ponemos todos los LEDs, porque si pusiéramos todos los LEDs, el consumo sería muy elevado entonces cada led de esto eh, va a consumir 150 miliamperes o sea que ten, vamos a tener un bastante consumo pero bueno con un, un power band eh, o la computadora no, no tendríamos ningún problema Sí. Eh, otra cosa que les quería contar que más o menos cada led es aproximadamente de medio watt por lo tanto al tener 6 leds yo tengo 3 watts de potencia en, este, en esta lámpara sí. bueno es todo para experimentar. Yo acá le, les muestro cómo quedó eh, mi cable USB. Eh, lo introduje por ahí. Le, hice, le puse un precinto como para hacer un ganchito. Y de este lado quedó el cable con un nudito en el fondo. Para evitar que si uno tira no, no, no se no salga. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, recuerden que los dos cables del USB, el rojo y el negro, son los que vamos a utilizar. De, de, del cable, el resto. Y lo eliminamos, ¿eh? le hacemos un agujerito a la plaquita y por el agujerito de la plaquita vamos a soldar los dos cables que necesitamos. ¿eh? Mucho cuidado, pasamos de este lado. Tenemos la placa e identificamos el negativo. Vamos a soldar el negativo. Ahí. Y el positivo a la resistencia, sí. Vamos a ver si desciende un poquito. Vamos a poner un poco de estaño. Recuerden que, bueno. Eh, probar los valores y ¿sí? de las resistencias, por ahí les gusta eh, con menor intensidad, recuerden también que si uno también intenta que suba un poquito, por ahí la potencia, esta resistencia es de, de, de un cuarto watt más o menos, si uno hace los cálculos más o menos eh, 0,3 watt debería ser la resistencia pero bueno, con esto vamos a andar bien ¿eh? bueno, ahí tenemos la, la lámpara vamos a agarrar un, un por un cargador de estos tipos portátil, sí, este bueno es uno que tiene una, una celda fotovoltaica y permite cargarse, lo cual si uno va de camping está muy bueno, entonces uno puede, ¿eh? ahí vemos cómo prende la lámpara simplemente con un conector USB, bueno, le vamos a poner en este caso esa rosca, pero puede ser que haya que pegarlo. Introducir ahí. Bueno, y ya tenemos nuestra lámpara, ¿sí? Vamos a apagar un poco la luz para que vean. Nuestra lámpara de emergencia, ¿sí? ¿Eh? En, en se llevan a cortar la luz o para llevar a un camping y donde ustedes van a poder colgarla, ¿eh? la pueden colgar y tener iluminación sin ningún problema. Bueno, este es el, el proyecto que, que les planteaba: cómo recuperar una lámpara de estas bajo consumo. ¿sí? Entonces, simplemente es una experiencia como para experimentar, para probar. Y bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó. Denle like al, al video y suscríbanse.